guys, thanks for watching. Please make sure to subscribe to our YouTube channel and all our social media platforms at Fino Boxing. You can follow my personal social media at Adriana_sports. Imagínense, para tener ganas y cada día más, es porque en realidad me gusta. Le mando un saludo a mi hermano Cristian, a la Nicole, hermana, también, a ver si pelea en septiembre. Pero también subí agüitado por lo de mi hermano Omar. La sangre, desde que vi la sangre, hijo de su, qué mala suerte en el primer, segundo round. Cabezazo, un sangrerío. Y no pudieron parar la cortada. Esa es una mala esquina, perdón que lo diga. Discúlpenme, porque los conozco a Roberto y todos, pero fue una mala esquina, porque estás... Tienes que ir preparado para que te corten, para todo tienes que ir preparado. No llevaban el medicamento que se utiliza para las cortadas, entonces, ¿a qué iban? Me explico, tienes que estar preparado para todo, pues. Y así, mi hermano Omar, pues se portó muy valiente, porque pelear con una cortada es difícil. De todas las peleas, yo pienso que es la que más le ha echado ganas. Desgraciadamente, como te digo, no siempre el resultado va a ser el que quieres. Va a haber momentos y cosas que te van a querer desanimar de lo que quieres hacer. A ustedes y a mí y a todos nos va a pasar.